tantos elementos, a veces hasta de uno mismo, a veces hasta de la prisión de nuestras propias palabras. Y es muy difícil liberarse de todo esto, pero se puede ser independiente de los criterios del gobierno, si entendemos al gobierno como un factor de poder. Y este es un tipo de independencia que fue el que toda la vida cultivamos. Creíamos ustedes como estudiantes, bueno, cuando todavía no eran estudiantes, habría otros estudiantes, que pensábamos que la independencia de un periodista pasa por la libertad que tiene frente al gobierno de turno. Estos años tan formativos, maravillosos, me gustaría ser joven y tener la posibilidad que ustedes han tenido de hacer una gran lectura como la que tenemos hoy del periodismo, ha cambiado algunos puntos de vista. Ser independiente, está muy claro que ser independiente de las corporaciones, ser independiente de los intereses de los medios que en estos momentos tienen intereses que no son periodísticos. En consecuencia, para que alguien pueda proclamarse independiente tiene que serlo absolutamente de todo, tiene que tener muchísima libertad interior para poder expresar lo que siente frente a cada uno de los disparadores que se presentan en nuestra vida. De ninguna manera el país sería lo que es, y lo voy a decir con todas las letras o con todos los números, si no fuera por 678. No hay un país que sea igual si no tenemos en estos últimos 3 años un programa de televisión que desde dentro del Estado haya defendido el Estado como lo ha defendido. Podemos encontrarle defectos, podemos encontrarle errores, pero el país no sería el mismo porque jamás hubiésemos visto la capacidad de mentira que había desde el otro lado en los ataques que se recibían los gobiernos y los gobernantes. No es muy sencillo que permitan que 678 salga en TN. Que 678, de verdad lo digo, lo que tiene que haber es una voz disonante, que tengan esas capacidades. ¿Qué le falta a Canal 7? Encontrar un camino para que también tengan sus programas sectores opositores. Esto es algo en lo que tienen que afinar también la filosofía con la que se conduce. Que haya, y que haya un poco más de discusión cruzada, como esta que podemos llegar a tener nosotros. Sería bueno que de vez en cuando tengamos una conferencia de prensa, tengamos una oportunidad, que se marque con respeto cuál es la agenda que se quiere tener, que hay circunstancias muy concretas por las cuales los funcionarios perfectamente podrían dar explicaciones, así como las dan en el Congreso, de vez en cuando reunir a los periodistas y dar explicaciones sobre esto. Lo que no creo es en la agenda abierta, y de lo que temo es que aún estableciendo determinado tipo de reglas de juego vivamos en una situación escandalosa por el tipo de preguntas sesgadas e intencionadas que en estos momentos se puede hacer. Después podemos hacer un ejercicio sobre preguntas y respuestas que se pueden hacer, jugar a cuál es la pregunta y a cuál es la respuesta, para que vean ustedes que es muy difícil encontrar verdaderamente un camino para las conferencias de prensa, salvo las que tienen una agenda cerrada y apretada. ¿Cuál es el tema? Subte. No funcionan los subtes. Un funcionario se planta frente a los periodistas y responde las preguntas que correspondan. A mí me parece que la valentía, como palabra que es tan maravillosa que me cuesta un poco emplearla para estos casos, tiene que ver con la capacidad de asumir riesgos, riesgos reales, riesgos en los cuales rompes con la pertenencia social, podés perder tu trabajo, podés perder dineros, podés perder aceptación, podés complicar de alguna manera lo que vos sos en función de tus dichos y de tus puntos de vista. Animarte a decirlos en cualquier circunstancia implica de alguna manera una forma de valentía.